Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de inauguración de esta humilde, pero creemos que muy digna, exposición conmemorativa del 25 aniversario de la bendición de nuestra Virgen Dolorosa, María Santísima de los Desamparados, en la que hemos querido mostrar a todo el pueblo de San Fernando cosas que consideramos que la Virgen que tiene en estos tan cortos años, pero que eran dignas de hacer públicas, sobre todo no en un paso, sino aquí más tranquilamente, siempre eso, rememorando ese 25 aniversario. No quiero olvidarme de obviamente dar las gracias a la ilustrísima señora alcaldesa y todos los concejales, presidente del Consejo, medios de comunicación que habéis venido y que siempre nos estáis apoyando, hermanos de Junta de Gobierno, hermanos colaboradores y hermanos y público en general. Hoy es un día muy significativo para nosotros. En el mundo cofrade pocas cosas pasan porque sí. Hoy es San Francisco de Asís, que es el santo que encabeza la parroquia a la que nosotros pertenecemos, que es la parroquia de San Francisco. Con lo cual, también queríamos en el día de hoy hacer ese guiño a nuestra parroquia. Somos parroquia, aunque físicamente no estemos ubicadas allí, pero somos parroquia y nos sentimos parroquia. Entonces, hoy, qué mejor día que hoy, desde San Francisco de Asís, para inaugurar esta exposición. Esta exposición que va a ser la penúltima, bueno, la antepenúltima, antepenúltima, pero en papeles va a ser la penúltima actividad que esta hermandad tiene programada durante el 25 aniversario, durante todo el año. La última, Dios mediante, será el día 1 de noviembre, con la exposición y veneración de la Virgen en nuestra capilla. Y digo la antepenúltima porque tenemos ahí pendiente todavía, que está aprobado, que la alcaldesa ya me dijo en su día que estaba aprobado, falta nada más que colocar el azulejo de la calle Virgen de los Desamparados. Sé que está aprobado, sé que las cosas de Palacio van despacio, no meto prisas, alcaldesa, no meto prisas, pero bueno, si se estrena este año, mejor. ¿Que la alcaldesa no lo puede inaugurar este año? Pues lo inaugurará el año que viene con otro hermano mayor, que tampoco pasa nada. El caso es que luzca en la calle. Y bueno, pues sin nada más, reiterar mi agradecimiento y si eres tan amable, alcaldesa, la palabra es tuya. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades a todos los franciscos, para empezar. Y nada, yo agradecer, en primer lugar el trabajo, el esfuerzo que se ha realizado desde la hermandad, todo ese equipo que ha permitido que podamos disfrutar de esta exposición. Han sido, distintos actos en la medida siempre justa, ¿no? Precisamente cuando nos vimos la primera vez, hablábamos de un aniversario que tenía que estar medido y comedido para, conmemorar un 25 aniversario, que no es poco, aunque es cierto que dentro de las hermandades, puede sí parecerlo, pero que son muchos años ya de trayectoria en nuestra ciudad. Y, la verdad es que desde el primer momento hemos, brindado toda la colaboración en la medida que podíamos y así, se ha reflejado en cada uno de los eventos y acontecimientos y actos que se han desarrollado. Esta es una exposición que yo estoy segura que tendrá muchas visitas. Sabemos que el patrimonio cofrade, que el patrimonio de nuestras hermandades tiene un gran atractivo para el gran público de San Fernando y, por lo tanto, hoy, desde hoy hasta el día 14, si no recuerdo mal, que estará aquí expuesta, pues podrá ser disfrutada por toda la ciudad y aquellos que vengan también de nuestro entorno. Para nosotros, a mí en particular, siempre me gusta destacar la generosidad de quienes hacen esto, porque podrían dedicar su tiempo a otras cuestiones o no, conmemorar aniversarios, pero es importante para poner en valor el trabajo que se ha realizado durante todos estos años, pero también para exhibir lo mejor y un patrimonio potente que tiene esta ciudad y que tiene que seguir creciendo a lo largo de los años. Así que enhorabuena, hermano mayor, gracias, presidente y compañeras de la corporación, por estar aquí y a todos los presentes. Estoy segura que los medios de comunicación, especializados además cofrades que nos acompañan, harán una difusión que permitirá, como digo, que sean muchísimas las personas que vengan a disfrutarla. Muchas gracias.